Productores de Canadá realizan en Los Cabos grabaciones para una serie televisiva, evento que dará una importante promoción a este destino turístico a nivel internacional. Los sets de filmación para la producción han sido la zona hotelera, la Plaza de San José del Cabo, entre otros. Así lo dio a conocer en entrevista a la supervisora de producción, Patti Díaz, quien comentó que Los Cabos fue elegido por sus paisajes y seguridad de la zona. Además de la gente de producción, son contratadas también personas locales. ¿Por qué no escogería a alguien Los Cabos? Tenemos unas logísticas, unos paisajes que le saldría muy caro ir a otros lugares, número uno. Dos, sería muy difícil que los encontraran. El arco es un gran atractivo para muchas empresas de producción con las cuales hemos trabajado en este destino. Tenemos 15 años haciendo producciones aquí en Cabo. Bendito sea Dios, manejamos muy buenos artistas, manejamos muy buenas marcas que siempre han cumplido y prometido lo que nos han ofrecido en cuanto a la publicidad del destino. La gente es maravillosa, el sentido del humor del mexicano, lo duro que trabajan. Las producciones son muy largas, empezamos alrededor de las 5 de la mañana, terminamos promedio cuando se mete el sol. En esta ocasión vamos todavía a filmar un poco más tarde por las escenas que requerimos, vamos a estar filmando como hasta las 10 de la noche. Y la gente mexicana siempre ayuda, siempre con una sonrisa, siempre de buen humor. Conocen muy bien, ya por tantos años que han estado trabajando con nosotros, conocen muy bien todo lo que es el equipo de trabajo, manejan cámaras, manejan equipo de muy alto costo. Son 38 que vienen del extranjero y contratamos a 10 personas locales y hemos estado dejando una derrama en lo que son tiendas, restaurantes, hotelería. Para Tribuna Digital informó Guillermina de la Torre.